next one, then nothing to kill. You don't believe it, but I'm betting that you will. Stop, no, I'll let you live a little bit with the pain that I bring. You know it's only the beginning. Stop, I'll let you the next one, then nothing to kill. You don't believe it, but I'm betting that you will. Stop, no, I'll let you live a little bit with the pain that I bring. You know it's only the beginning. Stop breaking the limit inside you. Stop making some more to hide you. I'm breaking the limit inside you. Stop making some more to hide you. I'm breaking the limit inside you. Stop making some more to hide you. I'm breaking the limit inside you. Stop running away, bring it on. Hola, ¿qué pedo, mis vergas paradas? Nah, no se crean, soy su padre 67675, por si no me conoces, o es el primer vídeo que ves mío. Te recomiendo que si quieres el Resident Evil 2 Full Horror, pasa al vídeo, que dejaré de vídeo respuesta. Bueno, me estoy haciendo publicidad, así que pasemos al grano. Hoy martes 30 de octubre, les dejaré mi experiencia con el juego de WW12, en este caso yo lo juego en Xbox 360, pero a quien carajo le interesa eso. Comencemos primero, les diré que el juego es entretenido al principio, como yo que soy pobre solo jugaba el SWR 2011 en PS2, y se me hizo muy bueno el WW12, con su nueva tecnología Apex Predator, ya que tenía una fluidez que desde antes queríamos, porque los luchadores cada vez que les pegabas, se quedaban horas en la lona, lo cual es aburrido. También algo que me atrae, de los juegos de WWE son, sus entradas específicamente, los minitrons. Pero ahora pasemos a los pros y los contras de este juego. Primero, el online es una completa mierda con mierda arriba, porque cuando estás buscando una partida se tarda horas, y a veces ni puedes entrar a la sesión de juego. Eso me caga. Además tiene mucho lag cuando estás jugando y quieres hacer un reversal, olvídate, porque el juego se vuelve lento. Además a cada rato se traba por un segundo mínimo. En serio, lo peor de este juego es el online, por lo que les mencioné anteriormente. También quitaron modos de pelea, no puedes hacer un fatal 4 white table elimination match, mierda, o enterrado vivo, porque eso es lo único malo del juego. Además que no puedes hacer remates en la mesa de comentaristas como en el SWR 2011. Pero ahora los pros: tiene una buena jugabilidad muy fluida a comparación con otros juegos de la WWE, nuevos luchadores como Heath Slater, Alex Bailey, entre otros más, nuevas arenas. Bueno, eso, cada año cambian las PPV, la nueva característica crea tu arena. Algo que entraría en contra sería que no puedes crear o modificar el escenario. THQ estás convirtiendo buenos juegos en mierda, pero ahora ya va a salir WW13, que por cierto hoy sale, así que lo voy a recoger, porque hice la preventa en Blockbuster, no me cuesta 1000 varos, espero esté bueno para el precio. Bueno, aquí les dejo el vídeo de mi crítica WW12, nos vemos. Una cosa más,